Sí, estamos estableciendo un aumento para 200 jóvenes más y lo que va a representar 1.000 millones de guaraníes más al año. Estamos llegando a más de 4.000 millones. Y también estamos estableciendo nuevas normas para un mejor control y mejor aprovechamiento de los recursos. Bueno, porcentaje es muy interesante también, ¿eh? ¿Cómo? Las condiciones. Sí, nosotros creemos que el principal factor debe ser la realidad económica y social, que va a tener un peso de 40%, el promedio 20%, y también se establece con un peso del 20% viene de una escuela pública. Entonces hay nuevos factores para definir quiénes van a ser los beneficiados. Para mí, la meritocracia, medir los méritos y el promedio como única condición, no me parece una medida justa, porque es muy importante la evaluación de los méritos, pero para que la meritocracia sea justa, todos tienen que tener el mismo acceso a una educación de calidad. De lo contrario, estamos compitiendo, como dije, en un terreno desnivelado. No es lo mismo un joven que trabaja, que viene del Paraguay profundo, que tiene que realizar muchas tareas para estudiar, y otro aspirante que no tiene los apremios económicos y sociales. Entonces, estamos incorporando estos criterios.